House TV, tu nueva imagen. El siguiente programa es exclusivamente para niños. Es clasificación A. Contiene material infantil y es prohibido para mayores de edad. Me imagino viviendo entre cuentos. Yo me imagino cuidando la naturaleza. Me imagino haciendo dibujos mágicos. Yo me imagino viendo cosas curiosas. Me imagino que todo el mundo hablara en trabalenguas. ¿Cómo sería si todos fuéramos caricaturas? Que todos los días nos festejaran nuestro cumpleaños. Sería un mundo fantástico. Este es nuestro mundo donde todo lo que imaginamos se nos puede hacer realidad. Imaginando el mundo de los niños. Así comienza Imaginando. Aquí por House TV. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Mi nombre es Katy y estoy acompañada de Harry para presentarles Imaginando. Así es, Katy, y le recordamos a nuestros amiguitos y amiguitas nuestras secciones, como el cuentacuentos, guardianes ecológicos, el dibujo de la semana, notas curiosas para niños curiosos, los trabalenguas y los cumpleaños para celebrarle a todos los niños que están cumpliendo año en esta semana. Así es, Katy, ahora nos vamos con el cuentacuentos. Hola amiguitos de Imaginando. Escribí este cuento y quiero compartirlo con todos ustedes en esta hermosa sección. El cuento se titula La magia de Don Pascual. Escúchenlo. En un pequeño pueblo dormido en el tiempo vivía Don Pascual, un viejo alto y bonachón, cuyas manos prodigiosas, o como decía la gente del lugar, mágicas, hacían hermosas figuras navideñas de gran valor artístico y que debido a su fama extraordinaria adornaban cada diciembre los árboles de las más importantes personalidades del mundo. Cierto día, una chiquilla muy humilde toca la puerta del artesano. Le pide que le regale una estatuilla, pues su hermano que estaba agonizando siempre había querido tener alguna y ella deseaba con todo su corazón cumplirle el último deseo. «Tengo dos moneditas», advirtió la niña, mostrándolas en su sucia mano como respuesta al silencio de Don Pascual. Este no pudo más que dejar caer una lágrima y traer de inmediato un fino encargo que acababa de terminar. Era un hermoso angelito de delicadas facciones, cuyas alas parecían flotar con el viento. «Tómala», dijo el anciano, y guarda tus moneditas. Pero prométeme que si algún día tu hermano vive, me vendrá a visitar. Así fue. Pasaron los años y cierto día, un elegante joven se acerca a un Pascual mientras éste descansaba en su escaño referido del parque. El muchacho le habló amablemente y ante la sorpresa del viejo, agradeció aquel objeto dado a su hermana hacía ya muchos años. Si no me hubieras dado aquel ángel, advirtió el muchacho, quizá no estaría vivo. En este momento, en mi mente infantil, él representó la mejor razón para seguir viviendo. Me hizo sentir por primera vez lo que era la felicidad, comentó el joven, besando la mano de Don Pascual, que de inmediato pareció rejuvenecer. Bueno, a mí me pareció muy chévere el cuento de Don Pascual porque él ayuda a las personas, además que es un viejito, hace figuras muy bonitas y le ayuda a una niña a que su hermano sobreviviera. ¿A ti qué te pareció el cuento, Harry? Muy bien, porque a pesar de todo eso, la niña le iba a comprar un ángel, pero solamente tenía dos moneditas. Entonces, ¿qué hizo? Sacó su mano con las dos moneditas y le dijo a Don Pascual que quería comprarle un ángel. La niña le iba a dar unas dos monedas, si no me estoy confundiendo. No te confundes. Entonces Don Pascual no se las recibió, pero le dijo que le daba el ángel si le prometía que si su hermano sobrevivía, que lo fuera a visitar. Y lo visitó en unos años, muchos años después
lo fue a visitar y el joven le besó la mano a Don Pascual y rejuveneció. Bueno, vamos a una sesión que a los niños nos encanta. Se trata sobre el trabalenguas. ¿Tú cómo lo dirías, Ari? Abrí cajones, cogí cordones. Cordones cogí y cajones abrí. Ya nos vemos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? abrí cajones, cogí cordones, cogí cajones, abrí. Tres tigres en un trigal, tres tigres comiendo maíz. El trabalenguas. Abrí cajones y cogí cordones. Cordones cogí y cajones abrí. Nadie pica piedra como Pedro pica piedra, porque si pican piedra como Pedro pica piedra, porque Pedro pica piedra le enseñó a picar piedra. Cerezas comí, cerezas cené, de tanto comer cerezas me encerecé. Abrí cajones, cogí cordones cogí y abrí cajones. Abrí cordones, abrí cajones y cogí cordones. Cordones cogí y cajón abrí. Abrí cajones, cordones cogí y cajones abrí. Abrí cajones y hice cordones, cogí y cajones abrí. Abrí cajones, cogí cordones. Cordones abrí y cajones abrí. Imaginando el mundo de los niños. Bueno, Catherine, ¿cómo te pareció cuando estábamos en los barrios buscando a los niños que nos dijeran los trabalenguas? A mí me fascinó. Para mí me fascinó uno, el de Pedro Picapiedra, que Pedro Picapiedra pica piedra porque Pedro Picapiedra le enseñó a Pedro picar piedra, algo así. Pero mira, hay una niña que también nos dijo que abrí cajones, cogí cordones. ¡Lauren! Ella es una niña muy filosa, se la aprendió fácil, ¿eh? Además, la experiencia de estar recorriendo las calles, viendo cómo los niños juegan, fue una experiencia maravillosa. Lo que no me gustó fue que algunos niños no quisieron participar. Sí, y que porque le daba miedo a la cámara. La pena los controlaba. Ajá. Que ellos no saben que por qué nosotras lo hacemos y ellos no, o sea que es un miedo que no lo pueden controlar. Había unos que yo pensaba que no iban a tener pena. Si nosotras damos, ellos dan más que nosotras. Claro, pero eso sí, ustedes no tienen que tener pena o le van a tener pena a una cabra. Claro, si nosotros lo hacemos, ustedes lo pueden hacer aún mejor que nosotras. Nos vamos a otra sección para resaltar el talento que tenemos nosotros los niños, y es el dibujo de la semana. Thank you.
pareció el dibujo de la semana? A mí me pareció muy chévere. ¿A ti qué te pareció? Muy divertido porque los niños dibujaban, coloreaban. Me encantó todo. Sí, unos niños que aprenden súper rápido a dibujar. Hay unas que a mí me fascinaron los dibujos. Sí, y a pesar de todo eso, ellos a veces tienen miedo. Se notaba que tenían un poquito de miedo, pero dibujaron. Es verdad, todos estos niños tienen demasiado talento, como María del Carmen, miren este dibujo tan bonito, o Miguel Ángel, todo esto está muy bonito. Aquí imaginando, todos están bonitos. Este que aquí Lizana también está mostrando el suyo. Por aquel de Juancho. Y este, de Ana. Aquí lo ven. Bueno, Harry, este fue nuestra sesión. El dibujo de la semana, a mí me pareció muy chévere. ¿A ti qué te pareció? Muy divertido porque los niños dibujaban, coloreaban. Me encantó todo. Así fue nuestra sesión del dibujo de la semana aquí en Imaginando. Imaginando, el mundo de los niños. Estos niños tienen talento y de sobra. Me gustó también fue Mari. Ella hizo un paisaje muy bonito. Tuvo montañas, ríos y muchas cosas. Igual también me gustó el de Rosa. Hizo un parque súper chévere. Tenía su culebrita, tenía una niñita. Juancho hizo, no sé, un paisaje cultural. Ah, un paisaje cultural, dijo él. También Ani hizo una cara de una muñeca, un corazón, corazones, mariposas. Luis Ángel hizo un corazón. Y lo mismo Manuel. Miguel Ángel. Miguel Ángel también hizo un corazón, pero no lo colorearon. ¿Por qué? Me imagino que tenía flojera. No, a nosotras, acuérdate que nos dijeron que no daban. Por ahora nos vamos a unos mensajes institucionales. Pero no se queden de canal porque al regreso tendremos guardianes ecológicos, los cumpleaños y notas curiosas para niños curiosos. Imaginando, el mundo de los niños. Estás viendo House TV, tu nueva imagen. Al caer la tarde, los sentimientos salen a flor de piel. Y House TV te invita a disfrutar de los románticos de siempre. 60 minutos para ver el lado más amable de la vida. Lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Comuníquese con nosotros al 777-5070 para dar a conocer aspectos positivos o negativos de su barrio. Llega a House TV, recorriendo mi barrio, una mirada hacia la comunidad, porque hay muchas cosas buenas para contar o necesidades para mostrar. Caja Guacharaca y acordeón sonando. House TV presenta Mundo Vallenato. Caja Guacharaca y acordeón, lo mejor de nuestro folclor vallenato. Continúa viendo Imaginando, el mundo de los niños. Aquí por House TV. Bueno, regresamos a estos mensajes institucionales y ustedes se dieron cuenta que regresamos así de rápido. Claro que sí. ¿Qué te parece si vamos a la familia Manjarres Correa para ver cosas curiosas? Las cosas curiosas que ellos tienen. ¿Verdad, Katherine? Así es. Y nos vamos a la sección Notas Curiosas para Niños Curiosos. ¿Una chica? Ay. Bueno, aquí estamos en una sección que los niños curiosos están esperando, que es las Notas Curiosas para Niños Curiosos. Aquí tengo al lado mío a Esther Manjarres, heredera
de esta casa, pues yo siempre he añorado vivir en esta casa porque fue la casa de mis padres, ¿sí? Me gustan las antigüedades, me gusta conservar las cosas de antaño, de antigüedades, ¿no? Y por eso tratamos de siempre conservar lo poco que ellos dejaron, ¿oíste? Por ejemplo, ahí hay un radio, hay la máquina donde cosía mi mamá, el radio donde mi papá escuchaba todas las noticias a las 4 de la mañana. Bueno, yo aquí también veo unos jarrones también antiguos, o sea, ¿ustedes dónde lo encontraron esos jarrones? Esos jarrones los usaba mucho mi mamá para sembrar las matas, ¿no? Y como es lógico, uno lo de sus padres siempre debe tratar de conservarlo como un recuerdo, para siempre recordarlos por el cariño que uno les tuvo, ¿no? Y como ejemplo para los demás, ¿no? Entonces uno debe tratar de conservar lo que hay en casa, cuidarlo. ¿Qué es lo que más le agrada de esta casa? Lo que más nos agrada de esta casa es la tranquilidad, el sitio donde nos encontramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza aquí es quien habla en este patio, ¿oíste? Nosotros estamos con estas temperaturas, con estos calores y estas, nos venimos a sentar al patio, llegan amigas, llegan amigos, llegan familiares, ¿no? Y pasamos la mayor parte del día sentados aquí en el patio con el fresco de la naturaleza. Bueno, ya yo vi al tucán, es muy curioso. ¿Ustedes de dónde extrayeron ese tucán? Porque, bueno, que yo sepa, eso se encuentra en la selva. Ese tucán nos lo trajeron hace varios años, hace muchos años él tenía a su compañero, murió, ¿no? Ese tucán lo trajeron, ellos casi siempre los traen de las serranías. ¿Y qué otro animal ustedes tuvieron o tienen que también son curiosos? Hay los alcaravanes, ¿no? Que son como si fueran en la noche, ellos cada determinado tiempo, determinadas horas, ellos cantan y le van anunciando a uno las horas más o menos de la noche. Y ustedes se le ve que les gustan mucho las plantas porque tienen aquí en el patio y afuera. ¿Por qué les gusta tanto las plantas? Porque las plantas, la naturaleza, uno siempre debe estar cerca de las cosas que Dios ha creado, ¿no? Entonces, si la naturaleza pudiese hablarnos y pudieron, ellas hablan y nos dan a entender que hay un ser superior que es Dios, pues. Embellecen, con ellas embellecemos las casas, con ellas, por las flores, por el color verdor de ellas, ¿sí? Por el fresco que transmiten, ¿no? Gracias, señor Esther. Y Harry va a entrevistar a otro integrante de esta familia, Manjarres Correa. Y luego nos vamos a hacer un recorrido dentro de la casa. Bueno, señor, dígame su nombre, por favor. Bueno, buenas. Mi nombre es Jesús Alberto Manjarres Correa. Bueno, ¿qué cosas curiosas tiene por acá en la casa? Bueno, como puedes ver, la casa creo que es una de las casas más antiguas de nuestro municipio. Es muy visitada por ser la única casa que ha quedado de la calidad y de la clase que está construida. Su techo, como pueden ver, es de palma agria y sus paredes son de adobe y de bajareque. Bueno, ¿y cuándo fue fundada esta casa? Bueno, exactamente la fecha no te la puedo asegurar, pero más o menos se calcula que puede tener aproximadamente un siglo de construcción. ¿Qué más cosas tiene por acá curiosas? Hay muchas cosas curiosas porque nosotros conservamos las cosas antiguas que eran de nuestros padres, los baúles, lámparas antiguas de petróleo, las máquinas de escribir, los tinajeros, las camas catres que ya hoy muy rara vez se encuentran en las casas. Gracias, señor Jesús, por todas las cosas que nos enseñó hoy. Ahora nos vamos a dar un recorrido por el interior de la casa. Bueno, Jesús, dime en qué lugar estamos de la casa. Bueno, en este momento estamos sentados en una mecedora que no es muy común, ¿cierto? No, pero se ve que es antigua. Vamos a recorrer la casa para ver qué más tenemos de antigüedad. Estas son tinajas. Que tienen 80 años más o menos. 80 años. 80 años, sí.
aquí conservaba, mira, como antes no había nevera, ¿no? Para uno tomar agua fresca, la echaba dentro de ellas, como pueden ver. Entonces ahí se conservaba, y por ser de, estas son como de barro, entonces ellas conservaban, iban enfriando el agua y uno se tomaba su agua fresca. Esos son jarrones de colección que hace muchos años, como Maicao era un lugar de mucho contrabando. Este era, mira, aquí venían bebidas, ¿no? Esto es una lámpara de artesanía colombiana, ¿sí? Se le coloca su foquito. Se le coloca su foquito y se pone en el techo. Estas son unas planchas porque antes, como no había luz eléctrica ni había nada, los sastres y las personas mayores utilizaban esto. Estos son tauretes. Los usaban mucho los padres, las personas mayores, para sentarse. De ahí uno ha conservado la tradición, porque ellos son viejos ya, de edad, de años, y entonces uno lo que hace es que frecuentemente les está cambiando este cuero, que también dura mucho. Este cuero, estos tubos son como floreros. Esto viene del eje cafetero. El reloj también es antiguo. El reloj tiene muchos años. Es más, él anda cuando a veces se le pone algo por atrás que pueda funcionar bien. Esta maquinita debe tener más de 80 años. Ella está perfecta. Tiene una puntada como cualquier máquina. Pues. Gracias, familia Majarrés Correa, por habernos abierto sus puertas para que nosotros investigáramos las cosas curiosas que ustedes tenían. Muchas gracias. Bueno, un placer haberlas tenido en nuestra casa y esperamos que les sea de mucha utilidad todo lo que pudieron apreciar y se den cuenta de que lo bueno hay que conservarlo para toda la vida. Sí, señor. Por el recuerdo de sus padres y para que quieran cada día más a sus viejitos. Sí, siempre a sus órdenes, y ojalá que esto sea una enseñanza para ustedes y para todos los niños de Colombia. Imaginando el mundo de los niños. Bueno, a mí me encantó el recorrido que dimos por la casa de los Manjarrés, ¿verdad, Katherine? Sí, a mí también me gustó, y cuando se veía la casa y se veían palmas amargas. Y también hubo cosas muy antiguas como un radio, una mesa de coser. Ah, y también un loro que nos habló por un momentico. Sí, porque cuando nos fuimos a despedir nos dijo ¡claro! Sí, súper chévere. También me gustó tantas cosas que cuidaron ellos y la casa, que tiene un siglo. Bueno, Jari, esta sesión estuvo muy bonita, pero ahora nos vamos a otra que es ¡Guardianes Ecológicos! Bueno, nos encontramos aquí en el río Ranchería, conocido como el puente, para nuestra sección Guardianes Ecológicos. Y de paso le vamos a preguntar a todos los que se encuentran acá bañándose, ¿qué hace para cuidar el ecosistema? No arrojando basura, ni objetos, ni nada sucios al río. ¿Qué haré? Muchas cosas, botar la basura, cuidar el medio ambiente, no echar tantos tóxicos al agua, muchas cosas. Pues no arrojo basura a la orilla del río, no talo los árboles, no quemo basura y todo lo que se trate con lo que se trate de cuidar el ecosistema. No hago más nada. No botar basuras en las acequias, en los ríos, no quemar basuras. Pues para cuidar el ecosistema no tiro basura cerca al río ni a la naturaleza, no quemo basuras, ¿qué más? Protejo la naturaleza en vez de destruirla y pues ya. Cuidar las plantas y la tierra, no tirar la basura. Imaginando el mundo de los niños. Bueno, Catherine, una cosa que me dio rabia, la gente decía que no echaba desechos ni nada de eso en el agua ni en el río. Y entonces yo ahí vi unas motos lavándolas con jabón. Eso es un tóxico. Y agua. Y cuando llegábamos al río, que veíamos todo eso, toda la tierra, basuras por todos lados, y decían que ellos las protegían, que no sé qué. Además, un chico que decía que él no echaba basura para allá,
que no tenía que echar tóxicos o algo así y estaba lavando el carro ahí en el río. Y otra cosa, que a ellos ni siquiera les gustara que agarraran esa misma agua, esa misma basura, se tiraran al frente de la casa de él. Y hubo gente muy mentirosa, es que cómo van a decir, o sea, yo la protejo, no echo basura a la sequía ni a los ríos, y porque estaban lavando motos y con carros con su jabón ahí y su fa, ajá, eso es un desecho tóxico, y se va así y daña la naturaleza. Catherine, una cosa que no me gustó de ellos, que ellos dijeron que iban a proteger el medio ambiente, eso me encantó. ¿Y a ti? Aunque sí, algo me gustó del río fue que es muy agradable y yo me quería bañar. Ah, yo también. Pero nosotros solamente fuimos a trabajar. Así es, pero llegamos a la sección que todos los niños cumpleaños están esperando, que son los cumpleaños, para celebrarle a todos los niños que cumplieron año en esta semana. ¡Ya volvemos! Vamos a decirle con amor ¡feliz cumpleaños! Bueno, tenemos un cumpleañero que se llama Mijairo y él cumple el 27 de mayo. Bueno, yo tengo aquí otro cumpleañero, él se llama Camilo Eduardo y cumple el 31 de mayo. Cumple 4 meses. Bueno, por acá tengo a María Fernanda, ella cumple el 29 de mayo y ella cumple 3 años. Bueno, yo aquí tengo otra cumpleañera, ella se llama María del Carmen, cumplió el 28 de mayo 9 años. El mundo de los niños. Bueno, Catherine, ya se nos ha terminado el tiempo. Para mí la parte favorita que me encantó fue el dibujo de la semana. Bueno, a mí me gustó fue de ir a visitar a la familia Manjarres Correa. A mí también me gustó eso, pero más me gustó el dibujo de la semana, porque todos coloreaban y dibujaban. Bueno, así es, pero nos vamos a despedir cantando. Imaginando se acabó, pero no importa, por favor. No estés triste, estés alegre. Imaginando volverá. Adiós. Me imagino viviendo entre cuentos. Yo me imagino cuidando la naturaleza. Me imagino haciendo dibujos mágicos. Yo me imagino viendo cosas curiosas. Me imagino que todo el mundo hablara en trabalenguas. ¿Cómo sería si todos fuéramos caricaturas? Que todos los días nos festejara nuestro cumpleaños. Sería un mundo fantástico. Este es nuestro mundo donde todo lo que imaginamos se nos puede hacer realidad. Imaginando el mundo de los niños. Así comienza Imaginando. Aquí por House TV.